recordar aquello que decía Martí. Decía, yo estoy de acuerdo que nuestros jóvenes de la América nuestra, como decía, lean a los clásicos de Grecia y de Roma. Pero antes deben leer lo nuestro, el Popol Vuh, la poesía indígena. Y tenía razón Martí, ¿eh? Yo creo que don Miguel está inaugurando una nueva etapa en el desarrollo de las lenguas y las culturas originarias de América y de México en particular. Es uno de los grandes tlanatinimes. El doctor León Portilla tiene una gran, yo diría que una inmensa capacidad de trabajo. Acaba de publicar una cosa, cuando ya estamos viendo que está saliendo otra. El lugar que ocupa, por tanto, León Portilla, digamos, en la cultura nacional, es un lugar de esencial importancia, porque es la reivindicación de los grupos indígenas como seres pensantes, profundos, filosóficos. Y algo que distingue a Miguel León es que cada vez que toma la palabra, que le encanta tomar la palabra, siempre hay mucho humor en lo que dice. Historiador, antropólogo, filósofo, escritor, investigador emérito, maestro, humanista, amante apasionado de nuestro pasado. Sí, estudioso incansable de las culturas y el pensamiento indígenas. Miguel León Portilla, baluarte de la excelencia y ejemplo auténtico de lo mejor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su compromiso con nuestra sociedad. Nacido en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926, en la esquina de Cedro y Sor Juana Inés de la Cruz, en la entonces amena y tranquila colonia de Santa María la Ribera, Miguel León Portilla crece como el mayor de tres hermanos en un ambiente de clase media tradicional. Su familia está emparentada con dos brillantes de la historia de la cultura en México, como Manuel Gutiérrez Nájera, fundador del movimiento modernista en nuestro país, y don Manuel Gamio, padre de la antropología mexicana. Este último personaje ejercerá una gran influencia a lo largo de la formación de León Portilla. Él estaba casado con una hermana de mi padre. Lo veíamos desde chicos. Íbamos a su casa, era un hombre muy generoso, nos daba nuestro domingo. Y yo de chico tuve ocasión de ir con él a Cuicuilco, a Teotihuacán y a otras zonas arqueológicas. Era muy muchachero, nada pretencioso. ¿Quién me iba a decir que muchos años después trabajé con él? En este ambiente, Miguel León Portilla muy pronto descubrirá lo que serían sus tres grandes pasiones intelectuales. La pasión por la historia, la pasión por la filosofía y, sobre todo, la pasión por la riqueza espiritual e intelectual de las culturas indígenas. En la casa había algunos libros que me atrajeron muchísimo. Yo leí, por ejemplo, a Clavijero como a los 12 años. ¿Qué es lo que recuerda de esa lectura? Pues recuerdo que me fascinaba muchísimo, todo lo que se refiere a las culturas indígenas. Ya me empezó a atraer mucho. También debo decir que me atraía ya desde los 15 o 16 años, la filosofía. ¿Por qué? Porque yo creí ingenuamente que la filosofía me iba a resolver muchas preguntas, y le confieso que es la hora que no me las ha podido resolver. Pero sí, tuve mucha atracción y llegué a dudar si iba yo a estudiar filosofía o iba yo a estudiar historia y antropología. Miguel León Portilla estudia filosofía en la Universidad de Loyola, en Los Ángeles, California, y obtiene el grado de Master of Arts, con un tema en el que confluyen todos sus intereses: la filosofía, la historia y la antropología, la obra de Henri Bergson, las dos fuentes de la moral y la religión. Tocaba temas que a mí me han inquietado mucho, el tema de la duración, por ejemplo, la durée que dice él, el tema del tiempo. Le confieso que hasta la fecha me inquieta el tema del tiempo. Realmente, yo creo que es muy difícil llegar a ser historiador sin tener una base filosófica. Aparte de la influencia del doctor Manuel Gamio, Miguel León Portilla recibe la gran influencia del padre Ángel María Garibay,
Después de regresar a México, mientras trabajaba ya con el doctor Gamio en el Instituto Indigenista Interamericano, comienza a leer algunos trabajos del padre Garibay, entre ellos su poesía de la altiplanicie y épica náhuatl, libro que para él representa una revelación y que lo lleva a escribir una obra con el título Quetzalcóatl, el drama del hombre en el tiempo. Yo publiqué, hará unos cuantos años, en el Fondo de Cultura, un pequeño libro que escribí hace mucho, cuando era muy joven, pero que no lo había publicado, Quetzalcóatl, que le pedí yo, por cierto, a Xirau y a otros que me lo presentaran. Realmente es un libro en el que saco mis inquietudes sobre el tiempo, a tal grado que a los que estaban allí en la presentación del libro les dije, les voy a dar un consejo, no compren ese libro ni lo lean, porque si lo leen mucho se van a poner un poco inquietos con esto del tema del tiempo. Al leer Quetzalcóatl, Manuel Gamio le promete presentarlo con su amigo, el padre Ángel María Garibay. Y si algo deseaba Miguel León Portilla, era que además de leer su obra, el padre Garibay dirigiera su tesis de doctorado sobre la filosofía náhuatl. Me dijo, ¿usted quiere estudiar de veras el pensamiento y la literatura indígena? Sí. ¿Sabe náhuatl? No. Pues no se puede estudiar eso. Aquí en México tenemos grandes helenistas que no saben griego, otros que estudian a Kant que no saben alemán. Así que ya, le voy a empezar a dar unas lecciones, y si veo que no da golpe, le digo, porque yo no pierdo el tiempo con estúpidos, así me dijo. Excuso decirle que yo iba con miedo, ¿no? Claro. Pero en fin, nos entendimos muy bien, y en 4 años preparé mi tesis, y la presenté aquí en la facultad, y bueno, pues ahí estoy ya. Entonces ya entré aquí como investigador y todo eso. De esta manera, tras años de estudio riguroso y aprendizaje a la vez severo y placentero, León Portilla presenta su tesis doctoral con el título La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, en agosto de 1956. El trabajo se hace acreedor de un reconocimiento excepcional, summa cum laude, y es publicado por la UNAM en 1959, además de ser traducida al ruso, inglés, alemán y francés. Cuando publica Miguel en 1959, me parece, la filosofía náhuatl, yo creo que es un cambio total en la visión que el mundo entero va a tener, de la cultura indígena. Para mí fue un reencuentro conmigo mismo. Fue como clarificar muchas cosas que yo había vivido en la comunidad. El método de trabajo de León Portilla, que es irse directo a los textos escritos por los propios nahuas en su lengua náhuatl, y desde ahí hablar de todas sus ideas, de todo su pensamiento, etcétera. Eso fue algo que me impactó mucho. Además, yo había estudiado filosofía también, entonces hablar de filosofía náhuatl me resultaba un poco, bueno, ¿qué es esto? Porque la filosofía es la filosofía occidental iniciada en Grecia. Entonces, al introducirme en el análisis de León Portilla, se me abrió un campo muy importante dentro de la propia filosofía, que consistió en darme cuenta de que el pensamiento y la reflexión acerca de los problemas fundamentales de la filosofía lo habían realizado los nahuas. Esta idea de la relación del hombre con la naturaleza como parte de su entorno vital, todo eso lo fui encontrando en la filosofía náhuatl, ¿no? El maestro Miguel León Portilla es un ejemplo de la cadena que rige la transmisión del saber. Y si bien ha tenido importantes influencias, él también ha sabido dejar huella en el conocimiento y la persona de varias generaciones. Inicia sus actividades como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, y al mismo tiempo como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año 1957 hasta la fecha. He tenido muchos alumnos, como puede imaginar. He tenido alumnos, naturalmente mexicanos, pues la mayoría. Pero he tenido también alumnos ahora indígenas. Ya desde hace como 20 años vienen a mi seminario indígenas, principalmente nahuas, pero también han venido purépechas, zapotecos, otomíes, ñañús. Y he tenido gente también que ha venido de Francia, de Holanda, uno famoso que yo le llamo el holanteca, se llama Rudolf van Sandvik. Me refiero a gente que se dedica a lo que yo dediqué. Curiosamente, para nosotros,
tuvo esa asistencia al seminario El carácter de una revelación. ¿Por qué? Porque resulta que nos topamos con aspectos de la cultura indígena de nuestro país que nosotros mismos las conocíamos porque las vivíamos, pero que no nos percatábamos del valor que tenían a nivel cultural nacional. Yo lo considero como un formador, a su vez, de otros investigadores acerca de la lengua y de la cultura náhuatl. Entonces, algo así como un semillero donde la gente va a aprender y a su vez van a otros lugares, incluso personas extranjeras también lo han hecho. El estudio de la historia prehispánica es interesante, o ha resultado interesante para mí, pues gracias a la orientación que me ha dado el maestro Don Miguel. La obra más leída y divulgada de León Portilla es La visión de los vencidos, una obra hábilmente armada que se lee como un intenso poema épico, donde se exponen los sentimientos que surgieran entre los indígenas a raíz del choque violento con los españoles, donde su voz surge con una fuerza inimitable y donde se señala la importancia de dar a conocer su perspectiva, sobre todo para una cultura como la nuestra, afincada en el reconocimiento de un discurso plural. Lo interesante de Visión de los Vencidos es que Miguel da la palabra al que ha sido denostado, al derrotado, ¿verdad?, para, a través del conocimiento que Miguel tiene de las fuentes, poder precisamente entregar la palabra y que se conozca cuál era la visión de aquellos que habían sido vencidos. Primer presagio funesto. 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio del cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando el cielo. León Portilla y Garibay hacen un libro más que necesario que pregona el sentimiento indígena antes, durante y después de la conquista. Editado por primera vez en 1957 y traducido al inglés, alemán, ruso, italiano, francés, serbocroata, hebreo, catalán, japonés y esperanto, entre otros idiomas. Los huehuetlatoli, o el huehuetlatoli si quiere usted, es un género literario que es antiguo. No sabemos exactamente de qué épocas procede su origen, pero que sigue vigente. Y nosotros lo conocíamos porque lo oíamos con cierta frecuencia. Pero nosotros creíamos, yo en lo particular creía, que eran expresiones muy bonitas, agradables, con las que platicaban los adultos con los jóvenes, con los viejos, con los muchachos, pero que no pasaba de ahí. Y cuando vengo al seminario y me entero de que existe un género literario que se llama huehuetlatoli, que son las expresiones, las palabras, los discursos que oía yo en mi región, yo me fui de espaldas, y yo creo que le ocurrió a todos los hablantes de náhuatl, porque resulta que este era un género de mucho valor. Nosotros ahora lo consideramos como el género de géneros de la literatura mexicana antigua en lengua náhuatl, pero nosotros no lo sabíamos. Michocaegua, Nignotlamati, Ixcuacniquilnamiqui, Ticcacteguasque, Yecliyanxochitl, Yecliyancuicatl. Matonahuiacan, Matonahuiacan, Tocniwan. Sentillasque ompa ichan, ichan y palnemouan. Matonahuiacan, Matonahuiacan, Tocniwan. Una fecha clave en la biografía intelectual de Miguel León Portilla es la de 1964, cuando en un congreso realizado en la ciudad de Barcelona, España, conoce a Ascensión Hernández Triviño, también historiadora e investigadora, con quien se casa un año después en el Real Monasterio de Guadalupe de Extremadura, y con quien, a la fecha, sigue compartiendo los logros que han obtenido a lo largo de su vida profesional, confirmando en su vida cotidiana el compromiso que demuestra a través de su labor profesional y académica. Es una persona muy dedicada a su trabajo, que dialoga mucho con la gente que se interesa por las mismas cosas que él se interesa,
y por lo tanto pues dialogamos mucho y creo que pues para mí ha sido eso me ha enriquecido mucho, me ha dado un sentido de la vida muy lleno y de lo que yo quería ser, que era estar en contacto con la universidad, ser historiadora. Ha sido muy interesante conocer otras culturas como esta cultura mexicana, pues, ha sido para mí muy, muy buena y creo que él lo sabe hacer eso, ¿no? Compartir todo lo que sabe y compartir y estar al lado de los que necesitamos saber cosas. El arte está en saber convivir. Yo creo que el arte del ser humano es la comprensión del otro. A los ojos de muchos, el maestro León Portilla es como un heredero de Fray Bernardino de Sahagún en su apasionado interés por las culturas indígenas. También es notable la similitud de su pasión por el trabajo. Yo creo que el humanismo es quizás el común denominador entre Sahagún y Miguel León Portilla, y también la zona de trabajo. Miguel trabaja, pues yo creo que más que Sahagún. Es realmente impresionante lo que nos deja. Ya que en el caso del doctor, aparte de los libros escritos y publicados, debe sumarse un impresionante número de prólogos y artículos, traducciones, y la manera en que ha llevado su aprendizaje más allá de las aulas, a través de incontables simposios, conferencias, seminarios y cursos especializados. Parte de este universo de trabajo es el destacado libro que publica el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, titulado 13 poetas del mundo azteca, obra en la que relaciona conjuntos de poemas y cantares con sus correspondientes autores, y que también ha sido determinante entre muchos de sus seguidores. Y hay, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho y en el cual él nos da el nombre, nos presenta el rostro de 13 poetas del mundo náhuatl, ¿no? Del mundo azteca. O sea, creo que es muy vasto su producción, amplia, pero siempre muy enriquecedora en estos aspectos. Por lo tanto, a mí, que me interesaba el aspecto de la arqueología, pero también el aspecto de la historia, pues esta obra de Miguel León Portilla venía a enriquecer todo un conocimiento que me ha sido y me sigue siendo muy útil en mis estudios. Las obras de Don Miguel, como he dicho, 13 poetas del mundo náhuatl, la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, también me ayudó mucho dentro del movimiento indígena. También es necesario mencionar la labor de este maestro de maestros como embajador de la UNESCO en París, como su vocación de estudioso de las lenguas indígenas que lo conduce de la teoría a la práctica y la creación de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Y fue así como en diciembre del 96 se inauguró la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Y desde entonces, don Miguel León Portilla es miembro honorario de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, junto con Carlos Montemayor y Rodolfo Stabenhagen, ¿no? Y entonces, prácticamente con la creación de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, don Miguel León Portilla y yo y Carlos Montemayor y muchos otros escritores como Víctor de la Cruz, Jorge Compech, que es maya, Víctor Zapoteco, el mismo Librado Silva, Jacinto Arias, Ireneo Rojas, en fin, como esta generación pionera del movimiento de literatura en lenguas indígenas, junto con don Miguel, como digo, logramos que el proyecto trascienda a nivel de América Latina. Y de esas gentes que asistimos a los cursos del doctor Miguel León Portilla en esa época, yo creo que varios, si es que no todos, nos hemos convertido en escritores. Pergeniamos algunas líneas, aunque sea de vez en cuando, y hemos publicado, y también quiero decirle que fue el Seminario de Cultura Náhuatl el primer sitio, el primer lugar en donde tuvimos oportunidad de escribir algo que se nos publicó después. Con este amor por México, por el saber mexicano y por nuestras culturas,
con esa mirada singular que le permite reconocer la presencia del pasado en el presente, don Miguel León Portilla ve, disfruta y reconoce todo aquello que es parte de una herencia a la vez nacional y universal. Tenemos ríos, nieves perpetuas, desiertos, costas, 11.000 kilómetros de costas. Y luego vienen las diferentes culturas. Cada cultura es una adaptación del hombre, del ser humano, al medio en que vive. Está en diálogo. El medio humano, el medio natural, no es un escenario, es el interlocutor de la cultura. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo divino? ¿Cómo se puede vincular el hombre con lo divino? Etcétera. Todos estos que son los problemas de la filosofía básicos, León Portilla los abordaba encontrando las respuestas en los propios textos de los nahuas. Él, con esa sencillez que le caracteriza, ha estado en diversas comunidades indígenas, incluso yo lo he acompañado, por ejemplo, a la Sierra Norte de Puebla, hemos estado en otras regiones de habla náhuatl, y pues he observado que su relación con el indígena ha sido de acercamiento. Con esta visión, el maestro León Portilla demuestra su gran compromiso con los indígenas de ayer y de hoy. Desde una posición de respeto y en la que las diferentes culturas se mantienen vivas en su diferencia. Cuando se pierde una lengua, sí creo que es perder. Para el pueblo que la habla, pues es una pérdida muy grande. Pero inclusive para los que no la hablamos, pero que algún día podemos leer un texto o una metáfora única que ellos crearon, por ejemplo, pues es el que se pierda una lengua es un empobrecimiento. Y precisamente Miguel tiene una poesía muy bonita que es cuando una lengua muere. Yo aprendí de mi maestro Gamio, que me decía, mira chico, no nada más piensa en los indios muertos, piensa en los indios vivos. Bueno, yo desde entonces empecé a pensar en los indios vivos. Los indios vivos tienen una serie de reclamos que nos están haciendo. Apenas el inicio del movimiento zapatista fue un aldabonazo en la conciencia de México, tremendo, pero es la hora que sus demandas siguen en el aire, ¿verdad? El famoso Acuerdo de San Andrés es como si dijéramos una letra que quedó allí, ¿verdad? Eso es importantísimo. Yo creo que las demandas de los pueblos indígenas no solamente deben ser escuchadas, sino son totalmente razonables. Lo que ellos están pidiendo no son las perlas de la Virgen. Están ellos, ¿qué están pidiendo en esencia? Ser dueños de su destino. Como parte de este largo proceso de enseñanza-aprendizaje, en la mente del doctor León Portilla siempre ha existido un espacio donde todo esto ha sido posible. El espacio del saber. El espacio de la creación intelectual y de su transmisión. Sí, el espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que el destino de la universidad debe ser siempre no perder la mira de lo que busca. Es decir, sí está bien que estudiemos disciplinas técnicas, científicas, todo eso, pero que no perdamos la mira humana, que es la clave de esto. Como miembro de la Academia de Historia, con sus innumerables doctorados tanto en Estados Unidos, la República Checa o la Universidad de México, como exdirector del Instituto Indigenista Interamericano o investigador emérito, con premios como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía, el Premio Universidad Nacional Autónoma de México en 1994, la Medalla Belisario Domínguez o el Premio Internacional Alfonso Reyes, por sus aportaciones al estudio del México antiguo. Con todos estos reconocimientos, sus obras, su labor como investigador y sus más de 50 años de enseñanza, en el camino del doctor Miguel León Portilla, dice, aún existen varios pendientes. Estoy escribiendo algo que me fascina, estoy entusiasmadísimo, y lo que me da es como pena y tristeza que no lo vaya yo a hacer de una manera atractiva y bien. Esto me lo han pedido de la esta Santillana, unos libros para estudiantes, secundaria y de preparatoria, y se va a llamar mi trabajo México, muchas lenguas y culturas. Y es el tema que me ha traído mucho en los últimos años, y he estado luchando porque las lenguas indígenas no perezcan. La gente al verlo, lo reconoce ya como un gran maestro, y no nada más como un gran maestro, sino como aquella persona que está siempre luchando porque se conserven las tradiciones, las costumbres, la lengua,
que esta no se olvide. Somos estudiantes que queremos que nuestras raíces no se pierdan y que, bueno, estamos luchando para que esto siga, esto continúe y no se acabe, porque no se puede acabar algo así. Miguel León Portilla, mexicano creador, artesano y artista de un ideal. Incansable estudioso de la lengua náhuatl y de su filosofía. Maestro que siempre despierta todos los días con la certeza de aprender algo nuevo. Por todo esto, el trabajo de Miguel León Portilla ha trascendido no solo a nivel nacional, sino también al internacional, contribuyendo así a crear una idea alternativa de preservar la cultura y las etnias indígenas que aún existen a lo largo de toda América. Pero en fin, como diría el maestro, a él lo que le gustaría es ser poeta. Icuatlactoli yemiki, mochi inteoyol, sisiklaltin, tonatiu, iguan metzkli, mochi inclacayo, neyol nonotzatzkli, iguan huelicamatiliskli, ayok monesi, inon te escapan. Icuatlactoli yemiki, mochi clamanclin semenagua, teoal, atoyal, yolcame, cuautin iguan shiwi, ayok monemililo, ayok motenewal. La chialistica y huancaquilistica, ayok monemi, quinicuas mozagua, no huían al tepepan, la chialistica.